Muchas gracias, Santiago. Ya han transcurrido casi 24 horas, casi 48 horas, como lo comentaba Karen González, de lluvia a lo largo y ancho del Valle del Sur de Texas. Algunas zonas se han visto muy afectadas, más afectadas que otras. Ana Paulina Marín nos cuenta la historia de una familia que aún no se recupera, no se repone de las lluvias anteriores y ya se vuelven a ver en peligro de perderlo todo. La familia ya ha estado preocupada por esta situación, ya que en el mes de agosto sufrió las lluvias de esa temporada, ya que uno de los techos de su habitación se derrumbó. Ahora temen porque estas actuales lluvias vuelvan y destruyan el lugar en donde viven. Santa Rosa es una de las regiones que año con año se ve impactada por las lluvias torrenciales. Necesitan limpiar las alcantarillas antes de que las lluvias lleguen y de que los huracanes lleguen. Este es el caso de la familia Costilla. Hoy en la mañana, como de costumbre, la señora Isidra se despertó para ir a trabajar sin percatarse que el agua ya cubría completamente la calle. En la mañana salí a las 6:30 para el trabajo, subí todo del agua. Tuve que ponerme capa y todo, y le dije a mi hija, dale despacio porque hay mucha agua. Por casi 46 años ha vivido en la misma casa y año con año se enfrenta a este mismo problema. Ella cree que en gran parte es porque los residentes aledaños no limpian los terrenos y la acumulación de basura afecta el alcantarillado. Y ahora pues los diches se me llenan mucho y pues están limpios, no están murosos, no sé por qué el agua se tasca mucho. Sí. Pero esta no es la primera vez que la familia Costilla se ve afectada. Hace un par de meses esta familia sufrió los daños de las lluvias del mes de agosto. Uno de los techos de sus habitaciones se derrumbó y ahora temen por más complicaciones que vengan a su vivienda. Los residentes en desespero piden a las autoridades correspondientes brindar atención a estas quejas, ya que aseguran que esto es el inicio de más inundaciones en esta temporada. Ana Paulina Marín, Hechos Valle. Y bueno, Hugo, pues será mañana en punto de las 5 de la tarde que les traeré toda la información. Vamos a tratar de hablar con las autoridades de la zona para que nos digan cuál va a ser la forma en la que ellos van a intentar sacar esta agua acumulada que va a estar dañando durante las próximas 24 a 36 horas. Regreso contigo al estudio reportando en vivo desde Santa Rosa, Ana Paulina Marín, Hechos Valle.